Chicos, enciendan su cámara, por favor. Provecho, Cari. Gracias, maestro. Bien, chicos, son 14. Encienden su cámara los demás, por favor. Yo sé que tienen frío, pero deben de estar con sus chamarritas. ¿Y si aún no me levanto? Pues aunque estés en la cama. ¿Segura? Pues sí. Berix apenas está quitando las lagañas de la cara. Bien, chicos, el día de hoy... Bien, el día de hoy, vamos a utilizar una herramienta, no sé si ya la habían utilizado, lo que es Evans y Nelson que estuvieron en el taller de mantenimiento, no sé si se acuerdan de la página Genially. ¿Te acuerdas, Evans? Oh, sí, muy bien. Así es, vamos a utilizar Genially. Ha modificado muchísimo Genially su página, tiene bastantes herramientas ya ahora. Ya no es la misma página con la que ustedes practicaban, sino que pues ya, ¿cómo se llama? Pues ha cambiado bastante. ¿Ok? Entonces, chicos, pues vamos a utilizar esa herramienta y les voy a pedir para la próxima semana, les voy a dar las indicaciones para pedirles un producto. ¿Ok? Así que pueden hacer sus anotaciones para poder hacer su producto. Bien. Voy a comenzar. ¿Sí alcanzan a ver lo que es la página? Sí, profesor. Apenas aparecía la opción. Sí. Todavía no la presenta. Sí, sí, sí. Ah, ya. ¿Ya todos la alcanzan a ver? Ya. Sí, sí, por aquí. Hola. Bien, voy a comenzar. Si ustedes ven, aquí, si ustedes ven, a la página hay uno donde dice regístrate y otro donde ya crea tu cuenta gratis. Ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos opciones para poder entrar. Ajá, ya sea registrarte.
o crear su cuenta gratis. Nos da las mismas opciones. Pueden ustedes utilizar Google o crear su propia cuenta, o también pueden utilizar Facebook, ¿ok? Y pues si ustedes dan continuar con Google, pues obviamente les va a abrir lo que es su cuenta de Google. Perdón, pero es que todavía están mis alumnitos de la clase pasada. Entonces vamos a registrarnos. Yo me voy a registrar con Facebook, a ver si me deja, porque ya tengo registrado con Google para mostrarles todo el proceso. Disculpen, me estaba un poquito lento por la helada, dicen ustedes. Bien, dice, hemos actualizado nuestra política de uso. Viene lo que es toda la política de uso, le van a dar a aceptar y automáticamente pues ya va a entrar todo lo que viene de Genially. Aquí dice, por favor, indícanos qué organización. Ustedes le van a poner aquí CBT, Polotitlán, o pueden darle omitir este paso. Yo le voy a dar omitir. Bien, nos aparece lo que es esta parte de aquí, y entonces le voy a dar en Genially. Aquí vienen diferentes productos, uno que dice presentación, informes, learning experience, gamificación, una imagen interactiva, infografía horizontal, infografía vertical, guía, video, personal branding, social y en blanco. Si ustedes quieren crear una presentación en blanco de cualquiera de estas, pero estas presentan lo que es plantillas. ¿Ok, chicos? Bueno, lo que yo quiero que ustedes me crean es una imagen interactiva, y eso me voy a ir a crear una imagen interactiva. Ustedes pueden ver aquí un video que dice crear una imagen interactiva y podemos reproducir el video para que ustedes vean. Nice. ¿Sí se alcanzó a ver el video, chicos? Sí. Sí. Okay. Sí, profe, sí. Bueno, después, ya ustedes si vieron, es un video muy cortito, es muy fácil de crear una imagen interactiva y vamos a comenzar. Le voy a dar clic aquí en crear imagen interactiva y si no, aquí hay muchas plantillas, miren. ¿Ok? Hay unas que dicen premium, esas son de paga, esas no las pueden utilizar gratuitas. Por ejemplo, voy a abrir esta. Y aquí, si yo la quiero ampliar,
Si yo le presiono aquí, me va a mandar a un video acerca de lo que es el judo. Si yo le doy en este punto, me va a mandar qué es lo que es una penalización. Ajá. Y me va a mostrar una imagen. Si yo le doy en esta parte de aquí, me va a decir que es un área de competición. Esto es a lo que se refiere una imagen interactiva. Si yo le doy en este punto, me va a mandar que una imagen de más de cerca la que yo quiera. Esto es, se refiere a una imagen interactiva. Ahora, ¿cómo la vamos a crear? Nos vamos a ir aquí. Cualquiera que ustedes quieran hacer, les va a mandar plantillas y esta forma. Ahora aquí dice, suelte la imagen en la que vas a buscar. Bueno, yo me voy a ir, por ejemplo, a mi equipo y voy a buscar mi imagen. Si le doy clic aquí, me va a abrir una donde yo pueda buscar una imagen. Ya la pueden ustedes tener descargada. Me voy a ir a mi escritorio. Le voy a poner buscar todas las imágenes. Administración, espérenme, es que no encuentro mi carpeta. Aquí está. Tengo una imagen, ya aquí está mi imagen que yo voy a usar, la selecciono y le doy a aceptar. ¿Sí se alcanza a ver lo que estoy haciendo, chicos? Sí, profe. Sí. Sí. Ok. Entonces, ya acomodo qué es lo que yo quiero usar todo de mi imagen. Ajá, le doy a aceptar y espero a que cargue mi imagen. Se tarda un poquito en cargar, esperemos. Listo, ya cargó lo que es mi imagen. ¿Sí se alcanza a ver la imagen, chicos? Sí, pero voy a... Ok. Perfecto. Aquí nos va a dar un pequeño, o a la primera vez que entran, nos va a dar un pequeño tour por lo que significa cada uno. Por ejemplo, aquí dice, ¿sabías que los smart blocks pueden añadir tu creación? Ya, ¿no? Y ya sí, nos empieza a dar un pequeño tour. Bien, entonces ya tenemos, nosotros podemos aquí tener una barra que pueden agregar texto, imágenes, recursos, elementos interactivos, smart block, insertar fondos, insertar páginas. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Para poder insertar lo que son imágenes, aquí nos vamos, vienen unas imágenes ya predeterminadas, si ustedes quieren agregar o alguna imagen que ustedes tengan guardadas en lo que es el Google Drive. Sí, pero fácil. Ok, después viene lo que es recursos, igual vienen un tipo de imágenes, vienen mapas, si ustedes quieren hacer algo, también muy interesante, vienen para hacer jueguitos, entonces ya después les voy a explicar los juegos. Ajá, viene lo que es también elementos interactivos, que aquí es donde nosotros vamos a utilizar los botones para poder crear nuestra imagen. Si se dan cuenta, nuestra imagen ya vienen dos botoncitos por default,
lo que es un signo de más y uno de un ojito. Viene Smart Blocks, que son, obviamente, son como gráficas. Viene insertar, nosotros podemos grabar un audio e insertarlo en donde nosotros queremos, o podemos pues soltar algún audio que nosotros tenemos, pero aquí hay un problema, solamente es por paga, ¿ok? Entonces no vamos a poder, podemos obviamente insertar un video de YouTube, aquí podemos poner un fondo a nuestra imagen, y o podemos también enlazar lo que son páginas. Bien, vamos a hacerlo primero. Vamos a configurar nuestros dos iconitos que tenemos aquí. Voy a abrir este. Aquí nos da dos iconitos, uno que dice reemplazar, otro que es para lo que viene una barra de herramientas que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, si nosotros queremos cuando el ratón esté encima o darle clic, o sea, de entrada, o de qué forma aparezca nuestra imagen o nuestra información, darle a efectos como las presentaciones en PowerPoint. Y este, donde está la manita, es para poder entrar aquí a lo que es la configuración de lo que queremos que se añada. Por ejemplo, le voy a dar en la manita, me da tres opciones, uno que es etiqueta, una que es ventana y otra que es enlace. Le voy a dar en lo que es etiqueta. Cuando yo le doy en etiqueta, se supone que yo ya debo de tener una, alguna información yo buscada. Por ejemplo, ahí, ¿en qué está nuestra imagen? Está en lo que es Mac. Entonces voy a buscar Mac. Voy a abrir esta página. Listo. Ya abrió mi página, entonces voy a copiar a lo mejor una información, nada más. Para poner ejemplo. Le voy a pegar aquí y le voy a poner guardar. Ahora me voy a ir a esta, voy aquí a ponerle, le voy a poner ventana y me va a aparecer, igual le voy a poner una información. Me voy a ir ahora a esta. No, creo que es la misma. Ahí está, de aquí. Yo puedo pegar imágenes también si ustedes quieren, ¿eh? Ya sabían que también hay cosméticos Mac. Ah, pero nuestra imagen ¿de qué es? Es de Android, entonces debí de haber buscado algo de Android. Entonces te voy a poner Android. Y aquí voy a pegar mi información y le voy a dar guardar. Ahora quiero añadir lo que es un enlace, entonces me voy a poner a recurso, no en elementos interactivos. Y voy a poner a lo mejor este de YouTube, me agrada. Uh-huh. O podemos reemplazar, aquí le puedo dar reemplazar, o puedo buscar yo la imagen que yo quiera para poder reemplazar. Y aquí me aparecen más iconitos, vean, que yo pueda reemplazar. Entonces le voy a poner a lo mejor este del mundito, porque voy a poner un enlace, le voy a dar aquí, le voy a dar enlace, y voy a copiar la dirección o es de donde yo voy a tener mi información. Y le voy a dar pegar. Y le voy a dar guardar. Ahora quiero agregar lo que es un video de YouTube.
Aquí voy a pegar, voy a buscar un un video de YouTube. Voy a poner el ahorita o el que sea, un enlace del que sea. Dejen que cargue. Voy a poner esta de música. Copiar, copio el enlace. Y me voy aquí a pegar enlace. Y aquí miren, ya apareció mi video que yo quiero poner. Listo. Ustedes pueden ir agregando diferentes elementos en lo que ustedes quieran hacer, ¿ok? Entonces, cuando ya tengamos todo listo, ya tengamos nuestras diferentes elementos en nuestra imagen, le voy a dar aquí en listo. Y me va a aparecer esta. ¿Sí alcanzan a ver la paginita que acaba de entrar? Sí. Sí, profesor. Ok. Le voy a dar aquí en público, porque si se dan cuenta en privado, pues es de paga. Y nosotros no vamos a pagar, vamos a usar todo lo gratuito que podamos usar. Dice público, tu proyecto tendrá una UR pública, aparecerá en los motores de búsqueda. ¿Qué quiere decir? Aquí también da que va a aparecer cuando otra persona busque información, pues va a aparecer. Por ejemplo, si hacemos una imagen interactiva de Windows. Entonces, cuando ellos busquen algún tema acerca de Windows, puede aparecer para poder utilizarla como información. Reutilizable. Quiero una imagen Genially que sirva de inspiración y pueda ser utilizado como plantillas por otros usuarios. Yo puedo crear mis propias plantillas para que otros puedan usarlas. O, por ejemplo, si ustedes y, por ejemplo, Sebas hace una plantilla para que la pueda utilizar Nelson. Ajá, se la puede compartir y puede editar. De aquí viene el título de mi imagen, le voy a poner yo prueba. Le voy a poner prueba. Y aquí le voy a poner una pequeña descripción, a lo mejor le voy a poner sistemas operativos. Y le voy a poner listo. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Descargarla, pues, si se dan cuenta, solamente me la descarga como HTML, JPG o PDF, y pues, no me la descarga de forma interactiva. De todos modos, miren, es premium y no la podemos. ¿Lo podemos compartir? ¿Con qué lo pueden compartir ustedes? ¿Con en Classroom? Ajá, podemos subirlo a nuestra plataforma de Classroom. Si yo les pido, quiero que me la suban, por favor, al ya saben a dónde, tal, entonces pueden subirlo ahí a Classroom, ¿ok? Si yo sí les pido, quiero una, ¿cómo se llama? Una imagen interactiva, o quiero una línea del tiempo en Genially, o quiero una infografía de Genially, pues ya me la suben por medio de aquí, ¿ok? Luego podemos insertar, podemos mandarlo a un enlace, enviarla por email, o en redes sociales, compartirla en Facebook. A lo mejor les digo, quiero una imagen interactiva compartida en su cuenta de Facebook y ya. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, profa. Ok. No, profa. No, profa. Perfecto. Y pues aquí le vamos a dar, entonces, ya, me dice compartir. Entonces, yo lo que quiero es visualizarla como, o sea, que cómo quedó. Listo, ya quedó aquí mi imagen, miren. Yo si le doy clic aquí me va a reproducir mi video de YouTube.
Se quedó trabada en donde estaba aún haciéndola. Ah, entonces ya no ven la imagen completa. No, solo bueno, yo veo nada más así como está desde antes, lo de antes. No veo la imagen. Okay. Apenas creo. Voy. Déjenles, comparto la imagen. Ya, maestra. ¿Ya? Sí, ya se ve. Ok, ahora sí, miren, aquí está mi video de YouTube y lo puedo reproducir. Cheers to the wish you were here, but you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything. Si yo quiero visualizar qué es lo que puse arriba de Mac, y si se recuerda, le puse que pues, cuando pasara el ratón encima de la imagen, ahí está, miren. Este también le me va a mostrar información. Si yo le doy clic aquí, yo le dejé con clic, y me va a aparecer, miren. Si yo le doy en esta, me va a mandar a otra página a donde yo quiero que o donde saqué la información. ¿Sí se alcanzó a ver que se abrió la otra página? No, no la veo. ¿No? Okay. Bueno, te manda a donde está el enlace. Por ejemplo, si le di el enlace a Wikipedia o el hipervínculo, me manda a la página de Wikipedia donde saqué la información. Uh-huh. Eso es lo que hace ese icono. Pues, ¿alguna duda? Pueden usar también imágenes GIF en movimiento, como fondo para que ustedes puedan hacerla. ¿Hay alguna duda, chicos? No, profa. No, profa. Ok. No. Bien, les voy a mostrar. Espérenme. Déjenme salgo de aquí. Me regreso a Genially. Déjenme paso a Genially. Ya abrió. Si se dan cuenta, ¿ya se vio? Sí, profe, sí. Ya. Ok. Si se dan cuenta, se guarda automáticamente aquí en el principio cuando yo entro, ya que tenga yo registrado, hacer mi registro, ya entra automáticamente, pues ya pueden ver, si se dan cuenta, se guardó aquí automáticamente al momento que yo abro. O puedo crear yo, aquí en mis creaciones también está. O puedo yo crear carpetas. Bueno, carpetas no, porque miren, es premium, ¿verdad? Entonces, algunas cosas están restringidas. Entonces, automáticamente, pues, nos va a mandar aquí a guardar nuestras creaciones. Ahora, nos vamos a ir, les voy a mostrar lo que también, por ejemplo, es gamificación, que me gusta muchísimo. También, en serio, está muy padre lo que es esta página, muchos productos muy padres. Entonces, miren, por ejemplo, si son nuevas, pues, obviamente, pues, son, de paga. Miren, por ejemplo, pueden hacer un laberinto de secuencia. Este está padrísimo para un producto que después ya también se los voy a ir pidiendo. ¿Ok? Miren, por ejemplo, es como un tipo mapa en el cual ustedes pueden ir haciendo enlaces. Pero obviamente ustedes pueden darle el camino correcto, cuál es, para poder salir al producto final. O pueden hacer un serpientes y escaleras como producto de alguno y pueden ir haciendo las preguntas ahí.
Miren. Pues aquí para usar las plantillas le dan usar esta plantilla y les abre el editor. Ajá, para que ustedes puedan editar. Y ustedes pueden ir agregando cualquier elemento que ustedes quieran. Pueden hacer, miren, aquí hay uno de marcianitos, palabra secreta, crucero. Hay uno como lo que es el juego de adivina quién. Ajá. Entonces podemos hacer un juego de sistemas operativos, de los diferentes sistemas operativos, y adivina qué sistema operativo es. Está muy padre. Ahora nos vamos a lo que es una guía. Miren, por ejemplo, aquí, esto es una guía, esta es una de su, por ejemplo, del sistema solar. Si yo le doy empezar, me va a mandar, pues, diferentes temas. Por ejemplo, sistema solar, los movimientos que tiene el sistema solar, el día y noche, la luna, la tierra. Lo pueden utilizar para diferentes materias y crear diferentes productos. Si yo me voy a sistema solar, me va a abrir un sistema solar. Dejen que cargue para que lo vean lo padre que está. Les digo, hay infografía horizontal y vertical. La infografía es lo mismo, solamente cambia la posición, que es horizontal o vertical. Lo que también, las guías, por ejemplo, son las líneas del tiempo. Eso es lo que tienen, lo que son las guías. Miren, aquí está el sistema solar. Si yo le doy en este puntito de aquí, me aparece qué significa el sol. Es una estrella del centro del solar, me aparece una imagen y me va a aparecer la información del sol. Si yo le doy, por ejemplo, Venus, me dice la Tierra, ¿no? Estamos aquí. Por ejemplo, los movimientos, pues me va a aparecer el movimiento de la Tierra, el, por ejemplo, día y noche, que tiene su satélite que es la Luna, la Tierra, en fin. Ajá. Estos son lo que son las guías, les digo, están muy padres también. Lo que es, a ver, breve, video presentación, pues prácticamente aquí ustedes lo saben hacer, es una presentación pero en video, entonces pues yo creo que esto está de más. Lo podemos hacer tan solo con PowerPoint, entonces no hay ningún problema. El Learning Experience. Este también es prácticamente como tipo juegos. Les quiero enseñar una, esto es para crear lo que son informes. También viene para crear presentaciones. Y Personal Branding es para poder crear su currículum interactivo, como imágenes, GIF, como video. Ya es una nueva forma de crear lo que son, currículums, ya no solamente estáticos, como ya los currículums ahora se mandan por correo, podemos mandar un currículum interactivo, ajá, donde ustedes pueden hacer su imagen en forma GIF, en fin, como un tipo presentación. Les digo que les quiero enseñar lo que es una línea del tiempo. Son procesos temporales. Los procesos temporales son las líneas del tiempo. Dejen, cierro muchas cosas porque tengo abierto, entonces se me hace por eso que no cargue rápido. No abre. A ver, vamos a diagramas. Ah, ya empezó. Miren, por ejemplo, tenemos aquí un mapa mental de lo que podemos hacer, diferentes mapas, como por ejemplo el mapa mental, aquí viene de lo que es el cerebro, viene otro tipo de mapa, un resumen de una asignatura, viene, por ejemplo, de ciencia, había uno del cuerpo de humano, donde venían todos los nervios, y se mostraba el cuerpo humano, viene uno del cuerpo humano, que bien, se muestra el cuerpo humano completito y se muestran cada uno de los nervios. Si ustedes les dan clic, es como en la guía. Viene, por ejemplo, para hacer árboles de problemas, mapas conceptuales, en fin. Entonces, les digo, está muy padre la página. Para el día lunes, ya les daré lo que es información.
de lo que quiero acerca del producto que quiero de esta página. ¿Alguna duda, chicos? No, profa. ¿Qué les parece la página? Está bien. Está muy bien, muy interesante. Está fácil. ¿Está fácil? Sebas, dime qué te parece la página a la que usábamos, a esta. Pues sí tiene más cositas, sí le agregaron más herramientas y más plantillas esas. Está un poquito mejor. Y aparte está un poquito también más agradable a la vista. ¿Verdad que sí? Anteriormente era como un poquito más rústica la vista. Entonces ahorita sí está bastante. Lo que es el premium vienen diferentes planes por mes y vienen por año. El año creo que son $49, entonces sí viene por dólares. Sí está un poquito tacarito también. Porque veo que me preguntaste por el aquí cuánto vale el premium, Nelson. Ajá, eso vale. Lolita, dime tu opinión acerca de la página, ¿cómo la viste? Pues se ve fácil y muy interesante, como que se pueden hacer muchas cosas. Exactamente. Regis. Mande. Dime cómo viste la página. Esa, se me hace que se pueden hacer cosas muy interactivas. A mí no se me hizo fácil. A mí no se me hizo fácil porque hay cosas, por ejemplo, eso del premium. Ah, es que solamente son cosas que no puedes hacer porque son de paga, Regis. Entonces es el único limitante. Ajá. Ajá. Entonces, chicos, pues eso sería todo por el día de hoy. Pues ya el día lunes comenzamos, les doy las instrucciones y la información de lo que quiero. Y pues ya sería todo por el día de hoy, chicos. Espero que hayan entendido y pues las videollamadas por Meet solamente van a ser precisamente para este tipo de cosas, explicar lo que yo voy a querer como producto de alguna de alguna página o de algún software que vamos a utilizar. Si esta materia se llama Administra Sistemas Operativos, en esta materia, les tengo que enseñar a formatear, a crear una memoria de buteo, entonces prácticamente para esas clases van a ser estas videollamadas. No voy a videollamar muy seguido porque sé que se acaban sus megas y es muy caro. Yo por eso solamente van a ser las clases donde quiero que ustedes vean cómo se hacen las cosas. ¿Ok, chicos? Ok, profesor. Ok, bueno, pues sería todo. Que tengan un bonito día, chicos, y cuídense mucho. Gracias, igualmente. Gracias.